basal y su relación con la bioenergética, ¿no? ¿Qué es el metabolismo basal? ¿Qué mide el metabolismo basal? El metabolismo basal mide la cantidad de energía que requiere para sostener los procesos vitales básicos de nuestro organismo. Pero que el organismo esté o que el individuo esté en completo reposo físico y mental y en estado postabsortivo. Este es. El metabolismo basal es la cantidad que nuestro organismo utiliza cuando estamos en reposo, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo. Porque cuando estamos durmiendo, los procesos metabólicos no se detienen. Nuestra sangre sigue circulando, el corazón sigue latiendo, nuestros músculos siguen trabajando, ¿no? A veces cuando estamos durmiendo, los músculos se nos contraen, ¿no? La respiración, ya cuando dormimos, seguimos respirando. Cuando dormimos, si hemos comido algo antes de dormir, también la digestión se sigue dando. O sea, sigue su curso. Todos los procesos metabólicos que sostienen la capacidad vital de nuestro organismo se siguen dando. Y todos esos procesos metabólicos requieren energía. Entonces, a eso se le llama el metabolismo basal. Aproximadamente el 50% de la energía de este metabolismo basal es utilizada, fíjense, la mitad, el 50% de la energía es utilizada para el transporte de iones a través de las membranas celulares, ¿no? El transporte de iones sodio, iones potasio, iones calcio. Para eso nomás se utiliza 50% de energía. El otro 50% de energía va a ser utilizado para el tono muscular, para el ritmo cardíaco, la respiración, para el mantenimiento de la temperatura corporal. Porque tiene que seguirse manteniendo la temperatura corporal también cuando dormimos. O cuando dormimos, de repente sufrimos de hipotermia o sufrimos de estados febriles, no, la temperatura corporal se mantiene normal. Entonces, los individuos a que se dedican a actividades, livianas o moderadas, tienen un requerimiento, ¿no?, de metabolismo basal, más o menos aproximadamente la mitad del metabolismo total. Sin embargo, personas que se dedican a actividades más esforzadas, como por ejemplo, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en construcción, realizan mayor trabajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos ahorita sentaditos, tranquilos en nuestra casa, escuchando nuestra clase. Yo estoy acá sentada haciendo mi clase. Es lo mismo que un señor, un agricultor que está en el campo ahí todo el día sembrando, regando o de repente, qué sé yo, cosechando. ¿Usted cree que la energía que requiere esa persona durante su metabolismo basal será la misma que requerimos nosotros? No es la misma. No. Mayor. Es la misma. Entonces, las personas pues dedicadas a actividades livianas o moderadas como las hacemos nosotros, ¿no?, nuestro metabolismo basal constituye aproximadamente la mitad del metabolismo total, pero las personas que se dedican a actividades que requieren de mayor esfuerzo, su metabolismo basal es superior. La cantidad de energía que necesitan para reponer, ¿no?, para el descanso, para es mayor. En un hombre adulto, ¿no?, el metabolismo basal varía entre 1.600 a 2.000 kilocalorías por día. Y en la mujer, de 1.400 a 1.600 calorías por día, dependiendo de la talla y peso. ¿Ya? Esa es la cantidad promedio del metabolismo basal para el hombre y para la mujer, según talla y peso. Entonces, fíjense, el metabolismo basal es lo que acabamos de el metabolismo basal, ¿dónde estoy? Acá. Es más bajo, digamos, durante la menopausia, en el adulto sedentario, con los enfermitos, pero va aumentando pues cuando el niño está en crecimiento y cuando se realizan actividades físicas, ¿no? Un metabolismo basal
de una persona sedentaria con mucho peso, 95 kilogramos, imagínense uno bien gordito, tiene un metabolismo. En cambio, uno de 95 teniendo el mismo peso, pero que realice ejercicios, su metabolismo basal es más elevado por la actividad física que realiza. Entonces, el metabolismo basal está en relación directa con el gasto energético por actividad física, ¿ok? Igual acá, ¿no? En menopausia, sedentario, enfermo, edad en crecimiento, actividad física va, el metabolismo basal va en aumento. Para aquellos que realizan actividades físicas más fuertes que los que realizan actividades físicas livianas o moderadas, ¿no? En conclusión, sobre todo lo que hemos hablado del metabolismo, metabolismo energético, metabolismo basal, ¿no? Podemos decir que la supervivencia de nuestras células requieren de un intercambio constante de energía entre ella, entre la célula y su ambiente. Las moléculas que van a servir como combustibles, ¿no? Son las, o sea, las moléculas que nos van a proporcionar energía son consumidas constantemente por reacciones catabólicas, o sea, son las que se degradan, dando como resultado la producción de energía y los bloques de construcción biológica. Pues, o sea, la biosíntesis de sus componentes, de sus propios componentes celulares. Al mismo tiempo, esa célula tiene que darse, pues, de modo continuo. Las células consumen la energía liberada en el catabolismo como un combustible para las secuencias anabólicas que sintetizan las biomoléculas necesarias para mantener la integridad y el crecimiento celular, como lo podemos apreciar en este esquema, ¿no? Entonces, se dice que hay un constante intercambio de materia y energía entre la célula y su ambiente, ¿no? Vamos aquí, el lado representa a la célula, ¿no? Vamos a ver el intercambio de materia y energía. Tenemos la energía luminosa, que es la que utilizan los organismos fotosintéticos, y nosotros utilizamos los alimentos que provienen del medio ambiente, ¿no? Alimentos que provienen del medio ambiente. Estos alimentos que provienen del medio ambiente van a ser justamente las biomoléculas que nos van a servir como nutrientes, ¿no? Vienen del medio ambiente, estas biomoléculas van a producir energía durante el proceso de catabolismo. Esta energía que se produce proveniente del catabolismo de estas biomoléculas nos ayudan para el trabajo celular. A su vez, esa energía va a ser utilizada para la construcción o reconstrucción o renovación de los bloques estructurales de la misma célula mediante procesos anabólicos, ¿no? Porque nosotros estamos renovando nuestras células, nuestros tejidos constantemente. Y también hay productos de desecho que son los que ya no utiliza la célula y que son eliminados del organismo, ya sea a través de los riñones junto con la orina, ya sea también a través de la transudor o de la respiración, también a través de los pulmones o a través del sistema digestivo con las deposiciones, ¿no? A través de las heces. Entonces, de esa manera se relaciona el intercambio de materia y energía en el metabolismo celular y en el metabolismo energético celular. Así que ya saben, chicos, miren, no vayan a estar como esta chiquita. Ahora que todos estamos con trabajo remoto, eso es un mal ejemplo, ¿eh? Por eso que les he puesto a esta niña que está ahí con su laptop, todos su arsenal alimenticio y con gaseosa todavía. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo, bióloga, una consulta. La fórmula para hallar la determinación de la tasa metabólica basal, ¿cuál era? La más utilizada, ¿cómo se llamaba? La fórmula para la tasa, ¿qué me dices? Para determinar, la fórmula que se utiliza con frecuencia para hallar la tasa metabólica basal, ¿cuál era? No, yo no tengo esa fórmula, eso lo hacen en práctica. ¿No han hecho práctica? Yo. Sí, pero lo mencionó, pero no me acuerdo. Ah, bueno, no, yo no tengo eso, yo no veo esa parte, hijo. No, ya está bien, profesor. Solamente hago teoría, no hago la práctica. La práctica la hace la profesora Isabel. ¿Ya? Yo no hago práctica. No. No tengo esos datos.
Vamos a ver si les puedo tomar la asistencia a través del...